Hola Tigre, ¿quieres aprender a crear citas utilizando la plataforma de Calendly? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. En este video tutorial te voy a enseñar muy rápidamente, voy a ir directo al grano para enseñaros cómo hacerlo. Como estáis viendo, en este caso tengo dos pestañas, una en este caso con el Gmail y otra con Calendly. Yo ya tengo una cuenta creada y estoy absolutamente registrado. En este caso mi cuenta de Calendly está sincronizada con Google Calendar, es decir, que básicamente los eventos que salgan en Calendly saldrán también en mi Google Calendar. Es básicamente una manera para tenerlo todo más organizado y tenerlo todo más unificado y que todos los eventos me aparezcan en el mismo calendario. Si no sabes hacerlo y quieres hacerlo, míratelo aquí arriba de las tarjetas porque es muy fácil y sencillo también. En este caso, para crear un evento es muy fácil. Como veis, para empezar yo ya tengo un evento creado que se llama consultoría, donde básicamente la idea era crear uno donde me podíais preguntar dudas. En este caso voy a crear uno nuevo con vosotros. Lo primero que tenéis que hacer es darle a nuevo tipo de evento, ¿vale? Y una vez le dais a nuevo tipo de evento, vamos a crearlo paso a paso. Vemos que hay diferentes tipos. Podemos hacer uno privado, que es una persona con una persona con un grupo, es decir, modo grupo, modo colectivo, es decir, más de un organizador con un solo invitado, o modo rotatorio, en el que, por ejemplo, pues varias personas van rotando con una misma, es decir, pues por ejemplo en una entrevista de trabajo. Luego podemos hacer reunión puntual o encuesta de reunión. Esto ya está a tu elección, puedes hacerlo como tú quieras. Yo voy a hacer uno con uno, es decir, en privado, que es básicamente el que más se utiliza en este tipo de casos. Y el nombre del evento lo voy a llamar de alguna manera. Voy a llamarlo, por ejemplo, suscríbete. En la ubicación, en este caso, pues poner los diferentes servicios que te ofrece para hacer videollamada. Google Meet es gratuito, no hace falta que te crees una cuenta si tienes una cuenta Gmail, pero puedes utilizar Zoom, puedes utilizar Teams, puedes utilizar Webex, también puedes utilizar alguna localización en el mapa. Yo voy a poner Google Meet, te genera un link automático y puedes escribir un resumen sobre lo que va a tratar la reunión, como por ejemplo, pregúntame las dudas que quieras, ¿vale? Y aquí, pues básicamente es para remarcar la temática. En este caso, el enlace del evento va a ser calendly.com, Doctor Tutoriales, suscríbete. Por cierto, aprovecha y suscríbete inmediatamente al canal, me cago en la mar. Y el color del evento, bueno, pues lo podemos poner en rojo o cualquier tipo. Este es el color que nos va a aparecer dentro del calendario. Vamos a darle a siguiente. Esta es la configuración principal. Y aquí dice, los invitados pueden programar 60 días naturales, días entre semana. Y básicamente aquí podemos configurar el intervalo en el que se puede aceptar la reunión. Es decir, que por ejemplo, pueden aceptar la reunión en un intervalo de fechas, en cualquier momento del futuro, o aquí tú eliges pues si son 60 días en el futuro, etcétera. ¿Cuánto quieres que dure la reunión? ¿30 minutos? ¿Una hora? Bueno, pues esto también lo puedes elegir aquí, ¿vale? Puedes elegir la duración de la reunión que tú quieres, la cita en cuestión. Luego, en este caso, ¿cómo quiere ofrecer su disponibilidad? Bueno, pues en este caso la disponibilidad yo ya la tengo definida, ¿vale? Se puede definir en esta pestaña de aquí arriba. La definí en un video tutorial anterior, si quieres presta la atención, lo hice muy en detalle, no quiero abarcar mucho de tu tiempo, míralo aquí arriba en las tarjetas también. Básicamente definí un horario, que en este caso lo podéis ver aquí abajo, disponible de lunes a viernes de 5 a 8 y media y el viernes de 3 a 5, ¿vale? Lo hice básicamente siguiendo un horario prototipo. En este caso, bueno, pues yo utilizo un horario existente que yo le llamo working hours o horas de trabajo, que está asociado al horario, en este caso, de Irlanda, Reino Unido y Lisboa. Luego aquí puedes añadir también tiempo para antes o después de la reunión. Puedes añadir, por ejemplo, 5 minutos, 15 minutos, lo que tú quieras, ¿vale? Esto está para que tú puedas elegirlo. Aquí aparecerá el calendario y te muestra un poco que puedas elegir tiempo y en este caso guardas el tiempo para que te avise y puedas prepararte para la reunión. Le das a siguiente una vez lo has elegido. Y bueno, ya está guardado, ¿vale? Ya está absolutamente nuestro evento creado. También puedes cambiar algunas cosas, como por ejemplo preguntas para los invitados, ¿vale? Si tú por ejemplo haces clic aquí, puedes poner una pregunta para el invitado, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a borrar aquí el mensaje que le vamos a enviar al enviado y vamos a poner, por ejemplo, prepárate un esquema detallado. Le dejamos en on, en obligatorio, vamos a darle a aplicar. Y en este caso la persona cuando nos solicite la cita, bueno, pues le aparecerá prepárate un esquema detallado. Vamos a darle a guardar y cerrar. Y aquí en flujo de trabajo también podemos probarlo. Básicamente es automatizar todo el trabajo con el relación a este evento, ¿vale? Esto lo vamos a ver en futuros tutoriales. Podemos también cambiar las notificaciones, pero esto es con cuenta de pago, no con la cuenta gratuita.
página de confirmación en este caso, bueno, pues que nos lo confirmen en Calendly, nos va a aparecer en Calendly, y bueno, también podemos redirigir a un sitio externo. En este caso, yo con Calendly estoy más que satisfecho. Vamos a darle a guardar y cerrar, y aquí en pagos recibidos, bueno, pues necesitamos integrarlo, que eso también lo haremos en futuros tutoriales. Suscríbete porque en el próximo video tutorial te enseñaré cómo integrar los pagos dentro de Calendly. En este caso no podemos hacer mucho más. Vámonos para la parte de inicio y vamos a ver absolutamente todos los eventos que tenemos creados. Aparecerá en este caso el de suscríbete y el de consultoría. Si nosotros, por ejemplo, queremos activar el de suscríbete, le damos a activar, como estáis viendo, y vamos a darle a cerrar esto de aquí y aparece que no está activo. ¿Por qué no está activo? Bueno, pues por una razón muy sencilla. No está activo principalmente porque coincide con horario con el de consultoría. Y eso es importante. Si tú creas una cita y coincide en horario con otra cita que tú ya has creado, existe un conflicto entre las dos y uno va a estar activo y el otro no. Entonces, en este caso tendríamos que coger y decir on, lo pasamos a off, estaría desactivado, y si activamos ahora este, pues se activaría sin ningún problema. Nosotros copiamos el enlace, se lo pasaríamos a la persona que quiere hacer la cita. Imaginad que esa persona lo pega en su buscador y una vez lo pega en su buscador ya puede seleccionar la cita. Puede elegir dentro del horario que tú has elegido, ¿vale? Aquí aparece pues dentro de lo que has elegido, 5 a 8, como hemos visto. Vamos a poner, por ejemplo, a las 6, vamos a confirmarlo. Aquí tiene que escribir el nombre con el email y pone prepárate un esquema detallado. Schedule event, y cuando le das a schedule event, pues aparecerá el evento en su calendario y también aparecerá en el tuyo. Por eso, si te ha servido, dale un super like, mírate otro vídeo para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.